no se escuchaba nada, perdónenme porque tenía mute en la consola que están viendo aquí. Es la primera emisión de Departamentos vía gástrico. Estamos saliendo a la par por YouTube y por Facebook, la página de Facebook. Ahorita presentamos todo. Esto es un desmadre, es la primera emisión. Y como saben, las primeras emisiones siempre son, pues, un poco caóticas, ¿no? Entonces, denos chance. Esta emisión en particular es algo, pues, muy bonito, ¿no? Porque vamos a hacer unas pláticas semanales todos los lunes, acompañados de Juan Cristian Aguirre, a quien le doy la bienvenida a los micrófonos en este momento. Ya te escuchamos, Juan Cristian. Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes y jugando con mi amigo Rodrigo otra vez después de mucho tiempo. Ahí estás. Ya, no sé si él no se puede ver en tiempo real porque esto es una onda de la tecnología, pues, muy, muy loca, ¿no? Que tenemos que estar ahí checando, pero estoy en la de acá, perdón. Entonces, bueno, esto es Departamentos. Dinos, Cristian, tú más bien, ¿qué es Departamentos ahorita? En lo que, pues, yo sigo agarrándole la onda a todo este pedo. Ok, pues Departamentos creo que es como una miscelánea y hay un departamento para cada cosa en teoría, ¿no? En algún momento podríamos hablar de música, en algún momento podríamos estar en el departamento de cine o el departamento de cualquier cosa relevante de la semana. Y, o sea, en eso sería esta onda. Y también, como, pues, aprovechando la tecnología que nos permite estar de manera remota, pues Rodrigo está en su departamento, yo me encuentro en el mío y, pues, esas son de las ventajas gigantescas que podemos tener con este tipo de transmisiones, este tipo de cosas. Exactamente. Entonces, aquí estamos en el departamento. Perdón si no los volteo a ver directamente porque es una bronca. Estamos aquí switchando, pero Cristian, ahí está viéndolos de frente. Él está en su camita, mira, en su departamentito. Entonces, básicamente, esto es una charla donde la premisa que puso Chris estas dos cosas, ¿no? De cuates, de ser snob, de música nueva, de cine, de videojuego, de lo que básicamente se trata todo lo que hablamos en Gástrico. Y pues bueno, vamos a arrancarnos. Pueden checar esta transmisión vía Gástrico. Esto puede ser en la página de Facebook, que es www. Se nos está cayendo algo. ¿Dónde? Ahí. Me quité miedo porque sentía que iba mucho desmadre. Estamos transmitiendo vía Facebook y vía YouTube. Entonces pueden seguirnos por las dos. Ya sea en facebook.com/gástrico o en youtube.com/elgástrico. Ya ni me acuerdo, güey. ¿De qué le ocupas todo el tiempo, no, vato? No, ya ni me acuerdo, pero es... Creo que ni siquiera tiene la posibilidad de tener un nombre. Somos tan pobres que no tenemos tan nada. Tan pobres. Pobrecitos. Pero bueno, si buscan Gastricast by Gástrico, ahí lo seguramente van a poder encontrarán contenido maravilloso. Mucho, de verdad sí, ¿eh? Ustedes síganlo. No se preocupen por eso. Pero bueno, pueden seguirnos por ahí. Ahí estamos transmitiendo en la página de Facebook de Gástrico, en el canal de YouTube, que mandamos vía Twitter también. Ahí fue en @elgástrico. Y pues su servivar es... Bueno, no, antes, perdóname, joven Cristian, soy un maleducado. No, señor, no, no pasa nada. @alfarodelaluz para que lo sigan. Claro. Y pues yo, Merengues, en @rogalanr para que puedan hacer esta plática más amena, se junten con nosotros, nos vean muy felices. Vamos a estar muy agradecidos de estar, pues, escuchándolos de alguna forma, porque los vamos a leer, no los vamos a escuchar. Esto es un pedo, güey. Bueno, vamos a arrancarnos, Cristian, porque tenemos 53 minutos, güey. Perfecto. No necesitamos, okay, miren, más. Estuvimos, bueno, no estuvimos, yo no fui, pero este fin de semana se llevó a cabo el Festival Normal y Juan Cristian se pudo lanzar para allá. Entonces, claro,
pues básicamente vamos a hablar toda esta emisión de eso. Solamente del normal. Pues y el bueno, normal y lo que se pegue, ¿no? Pues sí, o sea, hay varias cositas que estuvieron muy interesantes. O sea, igual quisiera empezar más bien que lo padre de esto es que cada vez hay como más festivales y traen a bandas todavía más extrañas. Y algo curioso que pasó fue que el entre semana de la semana pasada se armaron muchos shows extras. Uno de estos shows extras fue que trajeron una banda brasileña que se llama Bulgarians. Que no sé si por ahí tienes un link. Y Bulgarians, no lo traigo Bulgarians por ahí, pero ahorita lo ahí estamos lo tienes viendo. En el mensaje, en como el mensajero este de... Lo que pasa es que si pongo el mensajero, se va a ver el mensajero en la... Ah, dale, dale, pa. Pero entonces, estamos buscando... Sí. No sé si tienes ahí la... Bulgarians no lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar ahí. ¿No viene en el cartel del normal? ¿Por previo, qué? Esto fue... Porque, te estoy diciendo, tocaron el miércoles. En una fiesta como patrocinada por el normal. Que no era parte del normal, pero que sí era parte del normal. Y, no sé, fue como algo curioso, algo padre. De estos chicos que tocan psicodelia y mezclado un poquito con pues, la tropicalia típica de Brasil. Y pues verlos y son como super chavitos de 23 años, 22 años. Y dices, o sea, como, güey, qué chingón que estén haciendo música tan, tan loca y tan genial. Y aparte en un foro chiquitito que se llama Bajo Circuito. Que está ya, evidentemente justo ahí el circuito, en circuito abajo de Juan Escutia, ¿no? Así es, así es. Y pues súper íntimo el desmadre, ¿no? Ya sabes, como cualquier show que se hace aquí en México, pues mal organizado, empiezan tarde los shows, güey. Pues en esta onda de que empezaron a tocar, ¿qué te gusta? Como a las 12:30, 1:00 a.m. y acabaron de tocar como a las 2:00 a.m, 2:15 para un miércoles. Pues creo que no les fue tan mal. Yo creo que habíamos como unas 200 personas, 250 personas. Ah, pues el lugar igual es chiquito, madre, ¿no? O sea, estuvo de huevos. ¿Bulgarians o Bulgarians? Bulgarians. Bu con doble de... O. Exacto. Y ya después cómo suena. Y si puedes, Tempo, esa rolita es del último disco que sacaron. Está bastante, bastante buena. Bulgarians, y bueno, o sea, Tempo. Así es. Y tuvimos la suerte de que pues, tuvieran dos shows. También tocaron al día siguiente, el jueves, en el departamento, que no sé si lo ubicas o lo ubiquen. Es un forito todavía más chiquito, como de 100 personas, en un segundo piso ahí sobre Álvaro Obregón. Que está poca madre. De hecho, mañana una de las chicas que tocó esta semana se va a presentar mañana. Es Ava. No me acuerdo ahorita el nombre. No sé si por ahí lo tengas, Ro. Si no, ahorita lo busco de volada. Una chica. Pero, que se va a presentar. Exacto, es una chica que hace como performance y es súper teatral y todo. Se presentó el día de ayer en el normal. Y pues mañana quien se anime va a poderla ver. A ver, vamos a ver si encontramos rápido el nombre. ¿Podemos poner 10 segundos de Bulgarians? Date. Porque Facebook y YouTube son muy mamones. Y no nos dejan poner más y nos van a tumbar. Pero, no, pues no, para no que se den una idea, podemos poner... Déjame ver si está registrando esto. Y a ver si esos 10 segundos son suficientes. Pero mientras, sigo un poquito con el choro. De mañana va a estar esta chica igual brasileña que se llama Ava Rocha. Y después, el miércoles, no, si no me no equivoco... No, fue suficiente. Es una mierda esto, güey. Pinche YouTube, ya déjanos pasar música. O sea, ni siquiera eso puedes. No, no podemos. No se puede. O sea, bueno, podríamos grabar, pasar música y decirle a YouTube... Oye, ¿qué crees? Pusimos a Bulgarians. Y ellos dirían, claro. Qué chingón, ahora todo lo que pasa en tu video se va a ir para Bulgarians. Es un pedo de algoritmo de YouTube, de Content ID, que neta no te deja pasar trailers de películas. Vamos, puedes hacerlo si no quieres sacar dinero, no tiene ningún pedo, pero tendrías que avisar que lo vas a hacer. Ok. Es un pedo, pero entonces, bueno, ¿cómo, les vamos cómo, a decir que busquen esto, Bulgarians. Entonces. Bulgarians con doble O, Bulgarians. Ajá. La canción Tempo. Así es. Que estuvieron en un previo. En una un previo a. Muy, muy mamona. Ya... Donde Cristian, pues, como tiene acceso a esas cosas mamonas, pues. Se puede. No, ir. Pues más bien, como soy un frito de la música, pues tengo oportunidad de darme una vuelta. Las ventajas de la soltería.
y ¿De la de qué? pues que te valga verga el trabajo, la soltería y que no te importe el trabajo y así, entonces pues no tienes tantos problemas si haces eso. Ay, Pero cálmate bueno, tú, soltero, güey. Ya anunciándote aquí a en vivo, huevo, cabrón. por supuesto, si hay alguna interesada, por favor, márqueme, mándeme un mensaje. Estoy desesperado. Pinche Bueno, anteabrazote entonces que ya traes, entrando ahora güey. sí como a tema, pues estamos ya llegando, el sábado 11 fue cuando empezó este festival del Normal, ¿no? Que algo de las cosas que ¿Es está normal o padre de es este normal? festival es como quieras decirle, güey, normal ¿Cómo o lo, es que no normal, sé o cómo lo sea, anuncian no ellos, o sé. sea, los creadores no tengo idea cómo lo Es anuncian, que güey. es algo súper frito porque hay gente que le dice normal, gente que le dice normal. O sea, al final del día creo que es lo menos relevante. Mientras lo escribas sin una O, todo está como ok para el resto del mundo. Pero, ¿sabes qué? Aprovechando que estamos hablando del nombre, el normal, Ajá. como yo le digo, ¿Sí? es una onda que a mí me parece muy chida, porque trata de juntar, o la gente que lo cura, trata de traer unas propuestas que están a punto de explotar. O sea, que Claro. no son enormes, no son unos headliners muy cabrones. Algunos sí, pero porque tienen mucho tiempo, no tanto porque sean Ajá. muy famosos. Ajá. Y regularmente la gente que viene al normal, 6 meses después o a fin de año, sale como, no mames, el descubrimiento del año, o un mejor disco revelación, o cosas así. Entonces, por eso es bien interesante ir a ver a la gente del normal, aunque no conozcas en apariencia a nadie, ¿no? No sé qué pienses tú, Chris. Pues sí, yo creo que, no sé, o sea, es de entrada creo que no es música comercial. O sea, no, las bandas que vas a ver en el normal, hay como el 100%, hay una probabilidad de que el 10% puedas llegártelas a ubicar como en festivales grandes tipo el Corona Capital, ¿no? O tipo incluso Ceremonia. O sea, normal, según yo, es un festival súper frito de muchas propuestas como llamémoslas como alternativas, en el sentido de que es como psicodelia, que es música más como crowd rock, como géneros, digamos, que olvidados o relegados, que no suele la gente consumir, como comercial o popular para que puedan dar todo este rol, ¿no? O sea, este choro clavado mío es básicamente para decir, o sea, es lo más relevante de todo, de todo. Te estamos perdiendo, Cristian, te De estamos la perdiendo. música rock. ¿Cómo? ¿Me morí? Ah, de repente no te Ah, estamos bajando, escuchábamos. está bajando el señal. Ah, ya, no sé en qué quedaron, aunque me quedé. No, es así, Pero bueno, el entendemos punto. básicamente que en este choro tuyo. Ajá. Y ya no escuchamos más. Ah, ya, o sea, es un festival realmente donde vas a escuchar las cosas relevantes que son todavía más alternativas a lo que te puede ofrecer un festival relativamente comercial como el Ceremonia o como el Corona o incluso el Vaidora, para mí, o sea, en mi percepción. Pues sí, Y la verdad es que sí es algo que no encuentras en muchos lados. O sea, incluso yo creo que mucha gente de otros países o de los países de origen de las bandas que vienen no las conocen. No tienen ni idea. Está bien curado, sí, creo, no. no sé. La verdad es que, bueno, este año no sé qué tanto, la verdad. Pero en años anteriores sí es como bien interesante. O sea, el año pasado estuvo Battles, estuvo Deer Hunter. O sea, bandas que pues son bastante, bastante como famosillas y bastante comerciales y que suenan increíble en vivo, ¿no? Y por el otro lado tuviste a monstruos como decías, ¿no? Bien decías que son bandas relevantes por su trayectoria, tipo Acid Mother's Temple. Son estos japoneses que pues, tocan psicodelia igual súper cerda, ¿no? Es algo muy interesante de topar en este festival. Y que tiene, o sea, sí es como, no sé si llamarlo hipster el festival, pero sí es como mucha de ondita así. ¿Por qué? Pues porque tienes, de entrada, la comida son food trucks. Su cerveza oficial es Goose Island. Pasa en un deportivo que está protegido por militares y, o sea, es una locura que en ese espacio pues ves a gente que está súper mal, súper drogada y súper protegida pues porque está rodeado de 1000 militares, ¿no? Y aparte tiene como esta onda de que es pet friendly. O sea, si tienes un perrito, un gato,
tu, la mascota que quieras llevar, la puedes llevar al festival y nadie te la hace a pedo y todo está súper tranqui. Es algo muy interesante. Aparte, esto de que tienes a tu, o sea, estás a menos de 2 metros de tu artista favorito. Eso no pasa en ningún otro festival. No, y la tarima debe tener como 1.5 metros de altura, güey. 1.70 metros. Que, o sea, si quieres brincarte y bailar y que te valga madres, lo puedes hacer sin ningún problema. Y o sea, para esos güeyes está interesantísimo que están a nivel de cancha, ¿no? O sea, es como pues, ir a la fiesta de tu amigo, güey. Es que la ventaja de este festival y lo que ha hecho que más ha sido esta onda de que el Normal empezó en realidad en Monterrey, ¿no? El primer show pasó allá, el primer festival fue allá. Y esos regios pues tienen al ladito el South by Southwest, tienen al ladito el Psych Fest, tienen muchas referencias bastante buenas y pues poco a poco este festival se está convirtiendo en el Psych Fest de México, en realidad, donde tienen toda esta onda, ¿no? De que el artista puede estar en el escenario, termina de tocar, se baja, va a los food trucks, ve a las bandas que le gusta junto con el público, se puede ir a backstage y pues, tú estás conviviendo con ellos sin ningún problema, ¿no? O sea, eso es algo que está súper padre, que estemos copiando como ese modelo de festival, donde no tienes que, o sea, en realidad no tienes por qué existir una barrera entre el artista y el fanático, ¿no? En el sentido de que, al final de cuentas, todos somos personas, y eso es lo divertido de este festival, que al final del día estás viendo gente tocar para gente, ¿no? No una figura mítica que te parece inalcanzable, ¿no? No una banda de estadio enorme, ¿no? Exacto. O sea, es algo súper curioso eso. Y que hay bandas que suenan como a bandas de estadio y te devuelan la cabeza y neta no lo puedes creer. O sea, está muy divertido. Ok, regresemos a la onda del Normal, ahorita que está calientita la información y que tú te lo reventaste completito. Empezamos con la recomendación previa, así como para calentar, Bulgarias, ¿no? Que tenemos, según yo, aparté por aquí unas fotos. Sí son estos güeyes, ¿no? Ahorita que los puedas ver. Según yo son estos güeyes. Ajá, dame 10 segundos, güey. 10 segundos de delay. De lag. Pero son estos muchachos. Según yo sí. Pues sí, básicamente son estos chicos. Ellos son, para que los puedan buscar, estuvieron en South by Southwest. Por aquí anda una portada de disco también. O sea, estuvieron en algún momento también en el Primavera. Así es. Y unos escuincles. Mira, en esta foto que espero que todavía siga, el chico de cabello largo es un guitarrista. Creo que fue la primera, sonriente, ¿no? Sí, creo que sí. Un chico sonriente de afro es otro guitarrista. Ajá. Un chico que se ve relativamente gordito junto a los demás, que es muy blanquito, es el bajista. Y el más moreno es el baterista. Y pues la neta tienen un show bastante, bastante bueno. Bastante entretenido. Para escuchar, entonces apúntenle Bulgarians, ahí están, los brasileños estuvieron calentando motores para el Normal. Y pues vámonos, mira, voy a ver la página del Normal. Que tenemos un chorro de los que te puedo decir que yo reconozco y que, porque neta, pues hay un chingo de bandas que por mucho que seas bien clavado. Pues no los topas. No sé, digo, seguramente Cristian, porque es un snob, va a decir, no, güey, yo conocía el 77% del pedo, pero pues no, no le crean, güey, tampoco es así, Pero bueno. No, la neta tampoco es para tanto. Este sí estuvo entre los que estaban aquí que yo podía reconocer, digamos, que conocía más de una canción, pues no sé, Brian Johnson Massacre, que incluso lo pueden ver en un documental que se llama Dig It, ¿no? Donde están los Dandy Warhols y estos güeyes. Sí. Dig. Esa madre. Es un documental bastante chido de bandas que son, pues son pequeñas. Digo, Dandy Warhols tiene todo el tiempo del mundo, pero hubo solamente un momento en su carrera donde fueron tremendamente famosos, creo. Bohemian Like You. Ajá. Entonces, de fuera de ahí, yo creo que pues hay mucha gente que de plano yo creo no ubica sus canciones o ubicará alguna y no saben de quién es, güey. Bueno, Brian Johnson Massacre, Tortoise, que son un pedo bien chingón y muy raro, ¿no? No sé. ¿Cuál otro? No sé. Mueran Humanos, he escuchado de ellos, nada más.
Jesse Baez, que ha estado mucho en boga en estos últimos meses. El año pasado, quizá. ¿Cuáles más? ¿Tú cuáles tienes ahí, Cristian? Que digas estos. Yo la neta creo que son todos, güey. O sea, que fui a ver... Pirámides, o sea, es muy bueno. Pirámides, Pirámides no lo conozco, la neta, no lo ubico. Ah, ya. Pues no sé, o sea, que quería ver... Lorel Mitz de Obsolete, no sé si los topas, de Guadalajara. No, la neta no. Padrinazos para hacer este rock psicodélico. La neta, te has perdido de una gran banda, amigo. Lorel Mitz de Obsolete, ok. Sí, Psychic TV también... Brutales, Psychic TV. No sé si sabes un poco la historia de esta es un transexual. En realidad, pues ya te tienes que referir a ella como mujer. Ajá. Y es Genesis P. Aldridge, que es transgénero, defensora entonces, de todo ya, este show. O ya se operó, ya se quitó así su es. Cosita. No estoy seguro, la neta, no he investigado tanto. O sea, es solo transgénero, te puedo decir que, como que es, te puedo decir que está como chica, ¿no? Hormonizado, ¿no? Uh-huh. Así es. Pues digo, brutal su show, la verdad. Yo esperaba sonidos super industriales, que no sé si alguien tope a esa banda. Pero pues fue muy famosa en los 80s y 70s. Era música industrial, güey, así. O sea, súper, súper atascada. Pero ahora traen un show como de covers increíbles y de canciones con una inspiración setentera. Y no sé si alguien topa a Harry Nilsson, que pues era un solista gringo, que era fanático de los Beatles, tan fanático de los Beatles que en los 80s logró convencer a John Lennon de que le produjera un disco, y de ahí salió una canción que se llama Jump to the Fire, que fue con la canción que es uno de los covers que hicieron Psychic TV, y con ese fue que abrieron su show aquí en México, ¿no? Otra fue como Munduo, bando totota, que la neta tenía un buen de ganas de ver. Munduo, igual Munduo. ¿Dónde anda? Música psych, ajá. Ahí lo deberíamos estar viendo. Hollywood también es. Ok, yo confío. y Hollywood, que también me parecen fantásticos. Igual, más psicodelia. Eran los que yo esperaba ver. O sea, eran como 5 o 6 bandas nada más, incluyendo Tortoise, que también, o sea, de verdad que. No, yo esperaba que fuera mucho más como mecánico los sonidos, ¿sabes? O sea, más electrónicoso. Pero me voló la cabeza, o sea, no, fue como escuchar Matt Rock, güey, mezclado con progresivo, ¿no? O sea, no mames, o sea, brutal, güey. Sí, esos güey son jefes. Rolas, güey, con dos batacos en vivo, cuando empiezan a jugar con estas marimbas, güey, o sea, no mames. Neta, si tienen la oportunidad, lo que hicieron igual los tipos del normal fue hacer como un PC de Boiler Room que transmitieron en vivo como 6 o 7 shows de los que tuvieron en el normal. Y pues entre esos shows estuvo el de Tortoise. Si pueden aventarse los 50 minutos que subieron, están brutales. Neta, neta, están muy cabrones. ¿Eso está en la página del normal? No, está en su Facebook. En su Facebook hicieron como el Facebook Live. Onda, onda nosotros en este momento. Room. Me imagino. Estamos perdiendo, Cristian. ¿Dónde está? Allá, ya regresaste. Ya. La conexión está muy lenta. De hecho, creo Cuéntame, que me escuchas después de que estamos hablando, a pesar de que estemos vía Skype. En tiempo real. O sea, te digo, yo te estoy escuchando en este momento. ¿Me escuchas tú en este momento? Claro, sí, yo estoy perfecto. Para que vean que no son las instalaciones de gástrico, jóvenes. Es que el Cristian no quiso venir, le dio hueva y dijo, no, pues, desde lejitos. Sí, la neta, te traes gripa, güey, la neta, no quiero que me contagies, güey. No, pues ni que nos fuéramos a besar, güey. No, mames, en lugar de cerrar este cabrón, güey. Bueno, platícanos del primer día, día del normal. Ok. Asumimos que viste a estas bandas que nos acabas de nombrar. Pero, por supuesto. ¿Cuál fue la sorpresa? ¿Cuáles fueron las sorpresas, güey? ¿Te aventaste pues, todo o fuiste a mamonearle y nada más así a comer y nada más ir a ver a las bandas que ya conocías o que ya esperabas? Fui, la neta, ya no estoy en edad para estar desde las 2 de la tarde, 1 de la tarde, pues, conociendo, ¿no? Uh-huh. Pero del primer día me llevé un par de sorpresas que me gustaron muchísimo. La primera es una banda que se llama Runners, que son gabachos. Y... No te escuchamos. Es un punk, o sea, slam, ¿sabes? A ver, nos quedamos en Runners, que es una banda gabacha.
así, poncarra, súper naca. Naca en el sentido de que te vas a agarrar a putazos ahí, güey. O sea, se arma el slam bastante, bastante O chingón. sea que La se gente bien pone duro. prendida. Así, pero bien, o sea, ¿Cómo se no rudo llama? hardcore. Running. Running. Por aquí lo estoy buscando. Mientras síguenos diciendo, güey. Y bueno, o sea, fue un show súper cortito de 30 minutos. Pero no mames, qué 30 minutos. Fue para mí, o sea, iba llegando y fue lo primero que me tocó ver en el escenario. Que fue el rojo, que era la carpa. Bastante, bastante, bastante bueno. O sea, neta, no daba yo 2 varos por esos güeyes. Se empezaron a tocar y fue como, güey, ¿por qué tocaron tan poco, no? Si se hubieran matado unos cuantos batillos por ahí. Ellos fueron una sorpresa muy grande para mí. Y pues me gusta la electrónica pues, atascada, como sonidos industrialosos. Y tuve una muy buena sorpresa con unos chilenos que se llaman H. Un chileno realmente. Que se llama H. Estaba buscando un Aye, poco, aquí pues, lo de dónde tengo. ven. Ajá, estaba buscando un poco de dónde venía ese nombre. Y resulta que es un animalito de estos ojones, como los de Madagascar. Ajá. Eso es un H. Pero, pues, digo, no leí por qué le puso ese nombre a su banda, ¿no? Pero, pues, sí tiene muy buenos sonidos, mucha distorsión y mucho baile. O sea, es como una especie de jarocho a la chilena, que se me hizo muy, muy padre. Chingón. Y sí, la neta sí. O sea, me tocó igual escuchar a Clubs, que es una banda Ajá, mexicana. sí, eso sí, Y los pues me he sorprendió, la escuchado de neta. ellos. O sea, de verdad, había escuchado cosas de ellos y me desesperan. Pero verlos ahí estuvo divertido porque traían un saxofón. Y era como escuchar a. O sea, como la fiesta cuando lo traía Shisha antes. Así Sí. fue como yo lo sentí, ¿no? Muy buena bataca, buenos beats electrónicos, sonidos súper saxofón, ayudaba un chingo. Güey, qué bonito está Y el pues sitio, digo, perdón. Qué eso. bonito está el sitio del normal, güey. Que vas liberando ahí como. Bueno, yo me estoy divirtiendo a lo lindo, pero síguenos diciendo, clubs. Clubs, pues básicamente eso, ¿no? O sea, yo de ellos sí no esperaba absolutamente nada. Y pues se me hacía un poco raro que tuvieran un horario tan privilegiado, o sea, no tocaron tan temprano. Pero pues sí, la verdad sí valió la pena. Es que estaban arriba en el cartel, ¿no? Ahorita que estamos en la página, Sí, estaban bien arriba, güey. exacto. O sea, como. O sea, no tenía idea pues, del nivel, digamos, que traen, ¿no? Y pues todavía me tocó ver por ahí un par de bandas más que la neta. Hace rato estábamos platicando fuera del aire. Una banda que se llama Circuito de Ojos, o bueno, Circuit de Joe. Y pues no sé, me sentía que era como el 93 y el grunge todavía no era tan popular, ¿sabes? Como un sonido así ahuevonado, güey. Y pues lo que te Bueno, decía, esta que en banda. el 93 el grunge ya era popular, güey. Pues no sé, o sea, Ya como que todavía no estaban. tenía este boom, que todavía era este como huevita así, como lo que te decía de Anthony de Johnson's, güey, o la voz de Anoni, como en ese trip. Pues a mí la neta no me latió, pero pues aparentemente la banda sí estaba esperando ver a esta chica, que es una banda de chicas. Y que digo, creo que algo importante igual, o sea, como paréntesis, importante del festival es que es un festival como muy listo, todavía más en otro sentido, porque 43% de las bandas tenían una chica, al menos una chica en el grupo. O sea, casi la Y mitad de pues las eso bandas creo que que viste habla traían muy bien chicas. de. Exacto, güey. O sea, está de poca madre. Como que sí, o sea, sí, las viejas sí rockean, ¿sabes? O sea, no es como que tenga que Claro, ser todo el güey. tiempo un vato tocando y siendo rudo o lo que sea. Y, claro, la decepción más grande de mi vida, espero que no incomoda a nadie con esto, pero hay una banda que se llama Porches, que no tenía una puta idea que existía. Y de verdad, qué cosa más culera, güey. O Mamá. sea, no, de verdad, o sea, no entiendo. Estos cuates tocaron, o sea, tocó Holy Way, después y después fue Moon Duo y al final Brian Johnston Massacre. Y, o sea, la verdad, Porches fue un cortón culerísimo de que venías de Holy Wave. Holy Wave está dentro de todo este contexto psicodélico, ¿no? ¿Ya no Y estás Porches es platicando del como segundo día o electrónico, buen pedo, seguimos el primer fiestero, día? pero lento. Seguimos en el primer día, güey. Ah, No, no chingón, mames, o sea, chingón. estuve un buen ratillo ahí. Pero te digo, o sea, como que para mí fue una banda muy X para haber sonado tan tarde, ¿no?
Entonces, digamos que las sorpresas de, digo, además de las bandas que tú buscabas, las sorpresas fueron Running, Runners, una cosa más, Running, y ¿no? AJ, los Runners AJ. Son los de Barcel. Running, así es, Running. Running, Clubs, que es una banda mexicana, un dúo. AJ. Y Clubs también podríamos decir que estuvo bastante, bastante bueno. O sea, sí no esperaba ese nivel. Qué chido, ¿no? Que una banda mexicana está haciendo cosas buenas. La verdad, yo me declaro fuera de tiempo algunas veces con las bandas nacionales. Porque conozco algunas, pero no tan under, que a veces son muy chidas, güey. Y para eso tendremos una emisión más adelante con otra persona que está bien metida en la escena nacional, que a mí me va a ayudar montones y seguramente a toda la gente que nos está viendo. Pero está bien chingón que un dúo, banda, proyecto como Clubs, pues alguien tan mamón como el Cristian diga, güey, neta, no me lo esperaba, y está bien chingón. Sí, y que igual, o sea, ya no son dos vatos, ¿no? O sea, ya son una banda, güey. O sea, eran unas 5 personas en el escenario, que eso igual está chingón. O sea, ayuda muchísimo a que mejore tu sonido, ¿no? Lo pule más. Está muy bien, güey. Entonces, Running, para que cachen, vamos a tratar de hacerles una playlist para que puedan escuchar a Running, a Aye Aye, a Clubs. Y en las palabras de Cristian, pues Porsche está culero, ¿no? Sí, digo, pero ¿por qué está culero? ¿Cómo que tocan, güey? Como electrónica, pero demasiado lenta. O sea, el vato canta muy de hueva. Y cuando hablaba con el público, era escuchar a una persona como en Ribotril, güey. O sea, lentísimo, güey, súper letárgico. O sea, sí era como de... O sea, no me gustó, güey, absolutamente nada. Va completamente en contra de mis gustos musicales. Por eso no lo recomiendo. No es una electrónica como divertida, movida, digamos. Es una electrónica muy lenta, güey. Bueno, pues se vale, ¿no? ¿No le gustó a Cristian? Chingón. Sí. Entonces, o sea, ¿y los ganadores del primer día del normal, el sábado? ¿Cuáles serían los ganadores del sábado, del primer día? Híjole, yo creo que Moon Duo, güey. ¿De plano? Es que el problema, o sea, hay un tema ahí, ¿no? ¿No? Brian Johnston Massacre estaba prometido que iba a tocar 2 horas, al final solo tocó 1 hora y media, porque Anton Newcomb, el vocalista, venía hecho mierda, o sea, venía súper enfermo la garganta, güey, no podía cantar, güey. Y pues ya, solo se aventó 1 hora y media. Pues evidentemente faltaron un chingo de rolas, o sea, digamos de hits. Pero pues igual, si piensas que es una banda que lleva prácticamente 20 años en la escena, güey, sí, y llevan más de 10 discos, güey, pues está cabrón que toquen todas, ¿no? No, tocaron, y pues, que, pues la neta, hay mucha gente que no conoce los hits. Porque la neta, es que Brian Johnson Massacre es como para su público nada más, ¿no? Pues sí, en eso tienes un muy buen punto. No es una banda radial, no es alguien que diga... Digo, no va a faltar el que... Como cuando pasa con los documentales, güey, que llega alguien y te cuenta, no, pues, en la guerra de Siria, no sé qué chingados, y dices, ay, güey, este güey sabe muchísimo, güey, y la neta es que pues no sabe nada, nada más está platicándote una película, güey. Claro. Entonces hay banda que se va a subir al tren de Brian Johnson Massacre, güey, y va a decir, no mames, yo la canción de tal, güey, y pues antes que la acababa de escuchar un día antes, ¿no? Para irse al concierto, güey. Eso sí, tienes toda la razón. Que pero... digo, por suerte tocaron esa canción, güey. Por suerte sí lo hicieron, güey. Es Anemone, que es así, su rol, o sea, es la que todo mundo coverea, güey. O sea, la si dices que te gusta Brian Houston Massacre, exacto, es la que coverea la gente, güey. Entonces, digamos que lo hicieron bien, ¿no? O sea, tocaron eso. Pero Moon Duo, güey, o sea, y también, no sé si a alguien le gusta ver un show que se llama Amoeba, de What's in My Bag se llama, es un show de YouTube, de una tienda de discos en Los Ángeles. Amoeba Records. Exactamente. Que acaban y de pues cerrar una de Nueva York, ¿no? No estoy seguro. Sabía que les iban a quitar el local de San Francisco, güey, pero eso dentro de 5 años se supone que se acaba el contrato y pues va a mamar. Yo sabía igual de una que acaban de cerrar, no sé cuál fue, pero cerraron una. No estoy muy, muy familiarizado con esa tienda, por evidentes razones que estoy en la Ciudad de México. Claro. Pero sí,
una gran tienda y con, pues, wey, vamos, es icónica del, a lo largo de la música gringa, ¿no? Sí, sí, pues sí, es como a donde vas a comprar tus discos. Así, quieres conseguir algo difícil de conseguir, tienes que darte un rol en alguna de esas tiendas. Pero bueno, el punto es que ahí fue The Brian Johnston Massacre a pues a comprar viniles, ¿no? Y este vato, Anton Newcomb, no recuerdo si fue él o alguien de su banda, agarró el disco de Moon Duo, el nuevo, el último que sacaron. Y el vato, pues, todo mamón, güey, saca el disco, lo enseña a cámara y dice, si no hubiera un Brian Johnston Massacre, no habría un Moon Duo, ¿no? Que hasta cierto punto, pues, tiene un poquito de razón. O sea, digamos que medio abrieron camino. Pero, pues, qué mamón, pero, ¿no? Pues, también. Pero, pues, es que ese vato es súper inmamable, güey. Entonces, sí, esa pues, es su personalidad, ese es su encanto o desencanto. Todos los integrantes de la banda, güey. Pues solo sigue con su patiño, güey, toda la vida. Que pues, se la pasan muy bien, la neta. Bueno, dijo eso de Moon Duo. Y así es. Y pues la neta, o sea, ver a Moon Duo, yo esperaba de ellos un show de dos personas nada más, que era como originalmente se presentaban. Aquí ya traían baterista en vivo. Y no mames, o sea, brutal, güey. Neta, están muy cabrones, güey. Los drones, ganadores bien hechos, del primer las día, guitarras super atascadas. Moon Duo, así, indiscutibles. Ganadores del primer día, Moon Duo. Recomendaciones Running. Aye Aye. Recomendaciones Running, Aye Aye. Y Clubs, y podríamos decir, ¿no? Podríamos una decir que Clubs nacional. También. Y pues lo que la antipropuesta, para no decirle que no te latió, que está bien culero, Porches. Yo les pido, ajá, exacto, si dije puras mamadas en este rato, escuchen Porches. Si creen que no dije mamadas, por favor, no escuchen Porches. Ahí está. Bueno, vamos a pasar al día 2. Oye, pero antes de que pasemos, Tell me. Queremos poner pues, que nos vayan a, que se metan a seguirnos, que estén viendo la transmisión. Digo, los que la están viendo, qué chido. Muchas gracias que nos están acompañando en esta primera emisión al lado de Juan Cristian, arroba Alfaro de la Luz. No tenemos la pleca aún, porque esto fue muy rápido, pero tenemos las plecas de sí. Entonces pueden encontrarnos en Facebook en Diagonal Gástrico. Y también pueden encontrarnos vía Twitter en arroba el gástrico. Ahí está. Pueden meterse ahí y los vamos a seguir. Pueden irse directamente con Cristian, que es Alfaro de la Luz en Twitter. No lo tenemos, pero es arroba Alfaro, así como Alfaro Siqueiros, como Alfaro, un farito. Alfaro de la Luz. Ahí está, todo pegadito. O conmigo, que es Rogalan R. Pueden quedarse también. Y vamos a hacer todo lo posible por no hacer tanta mamada y por darles gusto. No, la neta no les vamos a dar gusto porque este programa es muy malo. Entonces, ahí está. Métanse, por favor. Van a ser todos los lunes. Yo creo que va a ser a las 8 de la noche. Lunes 8 de la noche. En directo. Va a quedar grabado para YouTube, para que lo puedan ver. Y pues vamos a compartir todos sus enlaces en nuestra página de Facebook y Twitter. Ahí está. Muchas gracias. Ese fue el anuncio parroquial. Ahora sí, Juan Cristian, dígame, ¿qué nos puedes decir de el segundo día? Bueno, te perdí. Ya te escucho. El segundo día, pues lo que puedo decir es que acabé destrozado el sábado. Y pues ya el segundo día. Igual me topé a un compa del trabajo. Y el vato es como súper fritazo. O sea, ese güey creo que conoce a más de la mitad de la escena en este país. Y lo cagado. No, la neta es muy buen pedo el vato. De hecho, o sea, de estas personas fritas que trabajó en la Roma Records, trabajó. Ahí en el Mono Records también. Y pues topa toda esa bandita. Y le da por tocar de repente con varias personas. Ajá. Te perdimos. ¿Dónde estás? Y ahí, y le pones. Aquí, ¿me escuchas? Ya regresaste. Ok. Y te digo, o sea, el vato le gusta hacer como pues, shoegaze y con esta chavita. Y pues resulta que la chavita conocía a una de las bandas que tocaron el día de ayer
a las 3 de la tarde, que se llaman Oceans, que pues son muy buenos okay. representantes de la música noise del país, pero pues tuvieron la mala suerte de tocar a las 3 de la tarde y con lluvia. Yo la verdad ya no alcancé a llegar, pero pues ellos nos contaron algo muy curioso, que algo que tiene este festival es que realmente las bandas no tienen tiempo de hacer este soundcheck, o sea, tal cual, llegan, conectan. ¿No llegan un día antes, nada? Se supone que no, güey. Se supone que, o sea, las bandas chiquitas, en el caso de ellos, que pues, son del Estado de México, pues no tuvieron la oportunidad de hacer soundcheck, ¿no? Ellos y otras bandas igual, nacionales. Entonces llegan, se trepan, conectan y empiezan a tocar, güey. Y eso, pues, sí está, o sea, está cabrón, ¿no? Es un reto gigantesco. No sé si Oceans, tú igual algún, algún momento tocabas, ¿no? Oceans, exacto. Y tuvieron que enfrentarse a eso, ¿no? Pues, a el clima desfavorable, no poder, no conocer el PA realmente, ni hacer un soundcheck, y pues ganarte a la gente que está ahí por otras bandas, no por ti, ¿no? Sí, sí, claro, que van a ver, bueno, que en el normal, si vas por otras bandas es muy extraño, ¿no? O sea, de verdad eres un güey que se la pasa pues, clavado en el underground. Digamos que te gusta la escena, digamos. O sea, uh-huh. creo que sí existe escena. Pero pues sí, así, así lo llamaría, ¿no? Y pues digo, una lástima eso de que tuvieron estos problemas con el audio. Pero pues qué chingón que pues, le están dando la oportunidad a estas bandas que son tan chiquitas de poder presentarse en un escenario con artistas pues de culto, podríamos llamarlo de alguna manera, o artistas under pues ya establecidos, y que en una de esas lleguen temprano, te puedan escuchar y sea como un pequeño paréntesis en su viaje, ¿no? Creo que eso está muy padre. La neta está chingón. Eso es algo que se aprecia mucho del normal y del All My Friends, que es un festival que hacen en Tijuana. Y claro. que desde hace creo que 2 o 3 años lo adoptó, si no es que lo absorbió, lo compró, no lo sé, el normal. Porque justo hacían esas bandas con bandas de Tijuana y con bandas de San Diego o de la frontera de los pueblitos que están cerca. Se llevaban muchas nuevas. Y normal ya lo patrocina o no sé qué hace. Ya es by normal. Seguramente lo absorbió. Pero está buena onda que te den. Digo, la verdad, uno que a veces se queda con. O no tiene mucha referencia de bandas nacionales. Fuera de pues las que tienen oportunidad de ser radiales, ¿no? Lil Jesus, Centaurus, uh-huh. que a mí me parecen buenas bandas. Hay muchas más que son radiales que la neta pues, no me gustan, ¿no? Pero bueno, la onda normal está bastante chido. Y Oceans es recomendación de Cristian. Sí, la verdad es que sí, si pueden darles una escuchada y poderlos topar. Ya sea, o sea, si tienen la oportunidad de verlos aquí en el DF o verlos en el Estado de México, pues aprovechen. Se van a pasar muy bien con ruidos bastante chingones. Oceans. Y pues ya, ahora sí, Oceans. Oceans con sorpresas del día 2. Sorpresas del día 2. Así que neta no te lo imaginaste jamás. No sabías ni qué era, güey. Es que ya, o sea, lo que ya alcancé a ver fue, o sea, ya llegué a una hora donde sí estaba jugándole a la segura, porque pues para bien o para mal trabajo en un, o sea, tengo un trabajo de lunes a viernes y no me quería como sobrepasar porque lamentablemente mi vida es muy aburrida y tenía una junta muy okay. temprano el día de hoy, entonces no podía, tenía que descansar básicamente. Pero de los que, es que no sé si llamarlo sorpresa porque ya esperaba un sonido así, Camila Moreno, una chica okay. chilena. Sí. Pues esperaba un poco de su música nostálgica y melancólica, ¿no? Pero también esperaba un poquito de rock. Y no quedé nada decepcionado. Me tocó escuchar, pues, sonidos psicodélicos. Poder escuchar un poquito de este espíritu de los tres. Tal vez estoy mamando, pero yo sí sentí que en algunas canciones que tocó traía esta vibra chilena de la banda de los tres. Yo creo que muy pocas bandas, bueno, así como aquí... Muchas tienen algún sonido de las bandas grandes como de Café Tacuba, puede ser, de Caifanes, hasta de Rodrigo González puede ser. Sí, sí. Allá seguramente los tres deben ser un referente, ¿no?
Sí, aunque no quieras, quiero, o sea, Sí, exacto. es como está en tu sangre, ¿no? Como los Y argentinos con soda o yo qué sé. ajá, exacto. Y también un poquito de, no sé si topas a Juana Molina. Sí, claro, la que era comediante. Claro, de ahí también, o sea, ya los últimos dos tracks, las últimas dos canciones que tocaba, me sonaron un poquito en los arreglos Ajá. musicales. Te estamos perdiendo, no te Eso. escucho. A Juana Molina, que no esperaba que estuviera tan interesante esta chica Camila Moreno. O sea, pensé que iba a estar como muy safe, Ajá. pero pues hizo dos, tres cositas interesantes que no, o sea, de verdad no hubiera esperado que hiciera ella. O sea, está chido, te gustó. Si Sí, sí, dijiste, sí. ay, güey, sí la volvería a ver. Sí, la neta, o sea, a una amiga sí le diría, escucha a Camila Moreno, o algún compa que sepa que le gusta escuchar como a Eli Guerra, güey. O sea, que les gusta el rock de chicas. Sí, sí lo recomendaba. La verdad es que es un poquito más de lo mismo, pero pues nuevas canciones, Está ¿no? bien Eso hecho. siempre está bien, exacto. La primera sorpresa, segunda sorpresa del normal día 2. Psychic TV. La verdad es que sí, Psychic TV, o sea, regreso a lo mismo. Es bueno, es una antiquísima. Ya tiene muchos años de historia. Y vuelvo a lo mismo, era una banda que se dedicaba a hacer música más industrial. Más industrial, como sonidos súper agudos, súper castrosos, súper poco digeribles. Y la Okay. sorpresa para mí fue que ahorita voy a empezar a snobear bastante. El año No. pasado, pues sí, ya me lo voy a mamar. El año pasado fui al Primavera Sound y una estas bandas. Ey, ey. Te estamos Me quedé perdiendo. con ese gusanito así bien cabrón. No te escuchamos, Ey, te dos, escuchamos de tres. el año pasado y te fuiste. El año pasado fui al Primavera Sound. Hice mal mi conteo de días. Y el día que tocaba Psychic TV en Barcelona, era el día que estaba yo volando hacia Barcelona. Entonces, pues ya no los Chin. pude ver. Y pues me quedé, o sea, pensé, güey, en mi vida voy a volver a ver esta banda, ¿no? Un año después, resulta que vienen a México y tocan en el Normal. Y yo, insisto, esperaba estos sonidos industriales y resultó ser un desmadre súper hippie. La señora tirando pura buena onda, diciéndole a todo el mundo, siente el amor, que estuvo así poca madre, tocando lo que decía hace un rato de este cover que sacó este año. Es un sencillo doble que sacó, donde viene esta canción, Running to the Fire, de este. Ah, se me olvidó el nombre. De este Harry Nilsson. Ajá. Que de hecho hay un cover que también hace el Seasons System. No sé si lo. Seguro si lo topan esa canción. Cuando la escuchen, van a decir, ah, claro, es esta rola. Y pues digo, todo aparte es súper cagado y muy teatral, porque pues la señora, todo, más bien todo su equipo venía, toda su banda venía vestida como de chamarra de mezclilla blanca, pantalones blancos, o sea, muy, muy setentero raro y muy teatral. O sea, tenía pequeños interludios musicales, o más bien pequeños interludios de sonido, de paisajes sonoros, donde de repente había como voces y ella actuaba junto con el baterista, que es, no recuerdo el nombre del baterista, pero pues este vato fue el que ayudó a convencer a la señora Genesis de volver a hacer esta banda de Psychic TV, ¿no? Y darle este giro más setentero, más sonidos como de rock and roll, no sé, muy, muy, muy divertido, O sea, sí le muchos acercaron sonidos. al público. Digo, a lo mejor no a todos, pero es más digerible para un sector. Ya no está O sea, tan de nicho. exacto, o sea, la gente bailando, güey. La gente bailando, Qué brincando y chingón. emocionada. O sea, de verdad que fue. O sea, y también era como los dos lados, ¿no? Porque esta señora es pues muy cabrona. Entonces, solo podía pasar dos cosas. O que se entregaba por completo al público mexicano, o que llegaba con un set preestablecido y mamoneaba y le valía verga, ¿no? Pues por suerte fue la primera. Y lo más sorprendente fue que, pues, ella venía con la actitud de dejarlo todo en el escenario, pero pues de repente, antes de su última canción, les cortaron el sonido de afuera y solo se escuchaba el de monitoreo. Uf. Exacto, y ya toda la banda sacados de pedo, así como, pues, ¿qué pasó, no? Y ya les dice, no, pues es última canción.
Y la vieja, pues todavía nos dice, sí, exacto, güey. Nos qué dice, o sea, exacto, nos dice todo así como, güey, o sea, nunca me habían hecho esto en un show, siempre me dejan tocar hasta que yo quiera, ¿no? Sí, pues sí. O sea, venía con dejarlo todo. Pero pues también pues, seguía Tortoise, entonces pero, creo que... Exacto, se entiende pues, que es un festival y que pues, a lo mejor no se iba a poder, ¿no? Claro. Segunda sorpresa, Psychic TV. Híjole, es que... ¿O el ganador fue una sorpresa? Cabrón, no sé si, es que exacto, siento que fue un empate entre Psychic TV y Tortoise. Ok. O sea, cada quien en su rubro, digamos, a su manera, pero la verdad es que no mames, o sea, los dos rompieron madre de una manera impresionante. ¿Alguna cosa que digas, no mames, esto sí fue decepcionante, segundo día? Aparte de los baños públicos o algo así. No, muy, muy decentes, la verdad es que es sorprendente el nivel de limpieza que había, o sea, para hacer un baño festival, muy, muy decente. Pues no, decepción, la verdad es que el segundo día se me hizo mucho, bueno, también estuve menos tiempo, o sea, solo vi a 5 bandas. Uh-huh. Pues no decepcionante, más bien como que ya sabía que iba a pasar, Mueran Humanos. Son una muy buena banda, pero pues si ya los viste una vez, la verdad es que repiten su setlist. O sea, no te y van a sacar de onda nunca. Jamás. La gira, o sea, te van a aventar la misma de las que buscas el setlist y vas a, ya sabes a qué vas. Exacto, o sea, vas a escuchar una canción movida, 2 o 3 lentonas, una movida, 2 o 3 lentonas. Y pues así llevan fácil viniendo a México unos 6 años. No, o sea, no, para mí no sorprende. Y siguen viniendo y siguen yendo a festivales, eso es lo que sorprende de ellos. Que los siguen contratando, tienen mucho, bueno. Es mucho que no suenan público. Mal. O sea, no suenan mal, la verdad es que no suenan mal, pero pues ya después de ya te digo, lo he visto como 3 veces. O sea, ya una cuarta pues ya es como de, pues ya no mames, ¿no? Sí. Muévele tantito. Y no lo quiero llamar sorpresa, pero sí me parece que era necesario Laurel Meets the Obsolete de Guadalajara. Bandota. ¿Por qué necesario? Porque es una banda que creo que todo mundo debería de escuchar por lo menos una vez. Laurel Meets... Como, a ver... Como que... Digo, no quiero leer aquí la reseña, lo que tienen escrito los de normal. Que como que los pondrías... Como un shoegaze a la onda My Bloody Valentine, pero con una voz mucho más dulce. Sí, está súper, súper fino, güey. La verdad es que está súper bien hecho. ¡Qué chingón! Sí, ¿tienen discos, sabes? Tienen como 4... No, como 3 discos. 4, dice Balance, su cuarto álbum. Así es. Una idea. Así es, así es. Y ese sencillo, Balance, está muy bueno también. De hecho, es el que tienen aquí promocionado. De hecho, seguro... Exacto, seguro sí lo topas, o sea, en su primer disco, si no me equivoco, es el video más famosillo, es una chica comiéndose un helado y va caminando hacia atrás, o sea, va en reversa todo el video. Ese es como su video, al menos yo conocí esa banda y que empezó como a despuntar un poquito. Uh-huh. No, ni idea, pero vamos, ya sacamos y los chingones que son de para escuchar. Uh-huh. Así es, Oceans y Laurel Meets the Obsolete son 2 bandas de nuestro país que creo que lo hacen muy bien. Y Laurel creo que es la mejor banda de México con este sonido. ¿Te gustó más la prueba es Laurel que Clubs? Que tocan en todos los festivales. Sé que son diferentes, pero pues, ¿qué te pareció? O sea, es que me gusta más ese sonido. Me late más ese sonido, exacto, o sea, y es un tema de gustos realmente, ¿no? Es un tema de ejecución. Pues, toda la música también es de gusto. Clubs tocó súper bien. Sí, no, pero sí, Clubs sí tocó, o sea, de verdad me sorprende mucho la calidad musical que puede tener esa banda de Clubs. Bueno, pues ahí está, ya estamos por terminar, tenemos unos minutitos más. Este programa, esta primera emisión de Departamentos es una prueba. Y ya nunca va a salir otra vez. No, no es cierto. Bendito sea Dios. Discúlpenos por arruinarlo. Es nuestra primera emisión de Departamentos vía gástrico. Tropezada como todas las primeras emisiones. Muy bonita, bendito. Muy planeada, pero... Van a escuchar más de nosotros. Esta vez fue con puro normal, porque es lo que acaba de pasar ayer y antier. Y a lo que Cristian se lanzó. Y pues tiene unos atinados puntos de vista ahí.
que pueden o no gustarte, y eso queremos que nos dejes saber, pero para otras personas seguramente, al menos para mí, yo no conocía a Laurel, la neta no lo conocía, no, estoy muy, muy, muy mal en la escena nacional, lo cual me apena mucho. Entonces, bueno, esto fue del normal, esto fue gracias a que Cristian se lanzó, y el próximo lunes vamos a tener más cosas nuevas, vamos a tratar de estar muy al día con unas propuestas, sobre todo el muchacho Juan Cristian, al faro de la luz en Twitter, que llena este espacio de esnobismo, ¿va? Entonces, pues nada, entren el próximo lunes, vamos a estar transmitiendo en vivo vía Facebook, vía Twitter. Si por alguna razón, como el día de hoy, la conexión nos deja como robots, pues vamos a transmitir solamente por uno de los dos. Ya les iremos avisando, pero pueden entrar ahí a Gástrico. Bueno, más bien facebook.com/gástrico. Que ahí estamos. Y que no cambia. Ahí está. Y si no, está también nuestra dirección de Twitter, que es @elgástrico. Ahí pueden comunicarse también. En cualquiera de los dos pueden dar un mensaje. Y no se les olvide entrar al sitio www.gástrico.tv. Ahí está todo el repertorio de noticias, todo lo más nutrido, lo último, no tan snuff, no tan nuevo como lo que pone Juan Cristian aquí. Por eso es muy importante no perderse las emisiones de departamentos todos los lunes. Oye, pero tu reco de Health, muy buena, ¿eh? ¿Mi reco de Health? ¿Health, okay, la banda? Fue ah, como... Health, el... Claro, claro. ¿El cover que acaban de sacar? Así es. Ah, pues... Sí, andas al día, pa, sí andas al día. No, andamos al día, pero pues la neta no andamos así como esnoveando tan duro, güey. Tú le rascas abajo de las piedras, güey. Te vas al primavera. Pues es que normal. Con algo me tengo que dar. me gasto mi morralla ahí, amigo. Hay que juntar para algo. Nosotros juntamos para tener una gran internet. Bueno, el próximo lunes va a estar aquí Juan Cristian platicándonos de más música nueva, de más cosas que están en vanguardia. Esperemos. Chale, eso de vanguardia soy muy pinche. Es como que muy subjetivo. Pues muy de tu edad. Es que es como cotorrean los chavos de ahora. Chavos. Sí, sí, sí. Bueno, no se les olvide. Próximo lunes, 8 de la noche. Facebook.com/elgástrico o en el canal de YouTube que vamos a estar compartiendo vía Twitter, que es @elgástrico. Juan Cristian Aguirre, @alfaro de la luz, que está viendo su celular o quién sabe qué está viendo. Lleva como un año viendo los pantalones. Perdón, quiero aprovechar para felicitar a un par de amigos que se casaron este fin de semana y por eso no fueron al normal. Ellos están allá en Tabasco. Un abrazo. Uh-huh. Y bueno, solo eso, disculpa de mi interrupción. Ah, está bien, está bien. Digo, son dos personas que nos escucharon hoy, pues está chingón, ¿no? Pues sí. Dos de... Bueno, Alfaro de la Luz en Twitter, RogalanR en Twitter, gástrico.tv. Nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Por favor, manden mensajes, manden retroalimentación, entren al sitio. Esto va a continuar. Y nos vamos. Chao.